Muy buenos días, estimados colegas, queridos regidores, queridos funcionarios. Muchísimas gracias por encontrarse aquí con nosotros. Estamos en la sesión de Comisión Metropolitana de Educación y Cultura del día de hoy, martes, el 10 de mayo del año 2022, ¿no? Entonces, agradecerles muchísimo su presencia. Vamos a continuación a tomar la asistencia correspondiente para dar inicio a nuestros puntos de agenda. Tenemos una sesión hoy día un tanto más breve, así que vamos sin mayor dilación a iniciar. Antes de iniciar nuestra sección de informes, vamos a hacer el llamado de la lista de asistencia. Estimada Carito, muy buenos días. Entonces, empezamos con la lista. Bien, regidor. Buenos días, señores regidores, todos. Con su permiso, regidor, voy a pasar a la lista. Muchas gracias. Regidor Florentino Díaz Ahumada. Presente. Regidora Gloria Digna González Farfán. Buenos días, presidente, con todas y todos presentes. Regidora Margarita Isabel Pajares Flores. Regidora Mercedes Rosario Risco Vega. Está la regidora Mercedes Risco, está conectada, la veo aquí presente, pero de repente tiene algún problema de conexión, pero sí está, la veo aquí. Ahí está la regidora. Sí, regidora, muchísimas gracias. Toma su asistencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Regidor Felipe Verne Romero Aquino. Regidor Ian Guimaray Vidal. Regidor Jorge Gustavo Nakamura Flores. Muy buenos días, presente. Muy buenos días, estimado regidor. Regidor Israel Orlando Acuña Woncoquis. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días con todos los colegas regidores y funcionarios. Presente. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado regidor. Regidora María de Rosario Payet Bedoya. Regidora Catherine Maite Villanueva Alvarado. Buenos días con todos, presente. Muy buenos días, estimada Catherine. Regidor Iván Ernesto Rodríguez Vázquez. Regidor Johnny Daniel Velarde Valdivieso. Regidora Alejandra Paola García Oviedo. Regidor Carlos Manuel Sicha Chipana. Ahí lo veo justo conectado al regidor, de repente tiene una... Está conectado, de repente tiene una... Regidor Víctor Raúl Aguilar Rodríguez. También está, acaba de ingresar también nuestro estimado regidor Ian Guimaray Vidal. Presidente, por favor, considerar una asistencia si fuera tan amable. Por supuesto, estimado regidor. Muchísimas gracias, estimados regidores. Muy buenos días. Saludando la presencia de nuestros estimados gerentes de la Gerencia de Cultura, estimada Fabiola Figueroa, y estimado gerente de Educación y Deportes, señor Christopher Cesevich, con nosotros, y también saludar a la presencia de nuestros estimados funcionarios, la señora maestra Renata Teodori, historiadora Margarita Cegarra, también nuestro estimado Gustavo López, Ángel Iglesias, y asimismo poder saludar los estimados colegas regidoras, regidores aquí presentes. Bueno, vamos entonces a antes de iniciar, está ingresando nuestro colega, no sé, que tiene las iniciales C y B, si nos pudiera decir su nombre, cuál es, perdón, para poder identificarlo. Ahí está, Carla Bernal, ¿verdad? Sí, ¿cómo está? Disculpe, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Carla. Ahí sí lo... Sí, no. Bueno, ya sabemos que es Carla Bernal. Muy buenos días, de la asistencia legal de la Gerencia de Cultura. Muy bienvenidos, estimados colegas. Bueno, entonces empezamos con nuestra sección de informes y les comento antes de por supuesto, solicitar, queridos regidores, si alguno de ustedes tiene un informe, en primer lugar, ¿no? Voy a comentarles los dos informes que tenemos aquí muy rápidamente para que ustedes también puedan hacer, por supuesto, los informes que deseen compartir con nosotros y también sus pedidos, ¿no? Muy importante. Bueno, el primer informe que le queremos mencionar rápidamente es que tuvimos una reunión con, bueno, ya se realizó la mesa de trabajo, la primera mesa de trabajo con los libreros de la Asociación de Libreros de Amazonas, una mesa muy interesante, muy buena, en el sentido de que el diálogo ha fluido bastante. Les estaremos enviando en los próximos días el acta de la mesa de trabajo, ¿no? Para que ustedes conozcan, junto con el link, porque hay un video de la mesa de trabajo, para que ustedes conozcan lo que se trató, lo que se acordó, digámoslo así, y también tengan el registro, ¿no? De la misma mesa. Por otra parte, también tuvimos una reunión, en este caso una reunión, y que da pie, y eso es lo que vamos a hacer la siguiente consulta. Tuvimos una reunión con la Casa de la Literatura, ¿no? La directora de la Casa de la Literatura, sobre un pedido de retiro de, bueno, unas palmeras que están dispuestas en la Casa de la Literatura, en el frontis de la Casa de la Literatura. Nosotros hicimos la consulta correspondiente a nuestro estimado arquitecto Luis Martín Bogdanovich de ProLima, y que, bueno, mencionó, ¿no?, las razones de por qué estaban estas palmeras allí. Pero hemos tenido también la conversación con el Casa de la Literatura, ha dado otras razones por las cuales se podrían desplazar, disponer de otra manera las palmeras. Entonces, me parece que hay dos posturas diferentes y evidentemente es importante iniciar un diálogo, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido una reunión, pero lo importante aquí es que podamos tener una mesa de trabajo. Entonces, queridos colegas regidores, regidoras y regidores, yo quisiera, a partir de lo que les estoy comentando, de estas dos perspectivas diferentes de diálogo, y además no solamente para el tema de poder aunar una misma perspectiva en este caso, sino también para poder, o sea, esta mesa de trabajo sería no solamente para ver el tema de las palmeras, ¿no? Obviamente, con una institución de la influencia, de la calidad de la Casa de la Literatura, también es importante, saludando también la participación que tuvieron ahí nuestras colegas funcionarios, también es importante que podamos hacer articulaciones, ¿no? La Casa de la Literatura está, digamos, con toda la disposición de poder compartir sus actividades con la Corporación Municipal, y creo yo que podría ser muy interesante que la Corporación Municipal pueda compartir sus actividades con la Casa de la Literatura. Entonces, yo quisiera someter a votación, queridos colegas, rápidamente la conformación de una mesa de trabajo de diálogo con la Casa de la Literatura, para poder no solamente abordar los temas puntuales mencionados, sino para ver también las posibilidades de articulación que podemos tener con ellos en el ámbito educativo-cultural, ¿no? No sé si hay algún comentario o lo pasamos a votación directamente. Si no hay ningún comentario, lo sometemos a votación, y tenemos, creo que, un pedido de palabra a nuestro estimado regidor Manuel Sicha. Estimado regidor, por favor. Muy amable, señor presidente, y también compartirle a los colegas regidores que también estuve presente en la mesa de trabajo con libreros de Amazonas. Me parece que son espacios de diálogo necesarios, sobre todo para que sepan que ejercemos el rol de representación, que lo tenemos cuanto más los regidores, ¿no? Sobre esta mesa de trabajo que está planteando, señor presidente, todo el apoyo, como le digo, creo que esos espacios de diálogo son necesarios, absolutamente. Tal vez nosotros tenemos una mirada poco distinta a la mirada técnica que... la que tal vez podemos hacer énfasis en algún componente y seguramente va a ser otro espacio propicio y adecuado para el diálogo. Yo solo quería hacer un pedido, señor presidente, si fuera posible, que tengamos por cada mesa de trabajo, así como ya lo ha venido trabajando la dinámica de vuestra comisión, que tengamos estas actas de sesiones que además van a apoyar no solo el conocimiento de quienes ya formamos parte o participamos en esas mesas de trabajo, sino de aquellos que tal vez por algunas razones no pueden estar presentes en estas mesas de trabajo, pero también para los colegas representantes de la sociedad civil, ¿no? Para acercarles también esas actas que son necesarias para que ellos puedan efectuar su rol de incidencia que ya lo vienen haciendo, ¿no? Y también para que la próxima gestión, la próxima comisión, siga esta tesitura, esta línea de tener estas mesas de diálogo, que seguramente las organizaciones de la sociedad civil podrán hacer mayor énfasis, generar un pedido mucho más articulado a partir de estas actas que se tuvieran, ¿no? Eso nada más, señor presidente, y siempre valorando el trabajo denodado, que realiza el equipo de trabajo de la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Educación y Cultura. Yo hablando de mi comisión, que también es otro equipo de trabajo así a la altura de las comisiones metropolitanas que tenemos. Muy amable, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias, muy estimado regidor Manuel Sicha, presidente, por supuesto, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Nomenclatura, porque efectivamente este pedido refuerza muchísimo la necesidad que usted ha mencionado, ¿no? De tener las actas correspondientes para la comunicación, no solamente interna con nuestros estimados regidores y estimados funcionarios, sino también con la sociedad civil, ¿no? Entonces, agradecemos mucho este pedido porque suma un sentido más, ¿no? Un sentido también mayor de comunicación con la ciudadanía, tan importante y que siempre usted rescata, recupera en sus acciones municipales. Muchas gracias. Entonces sí, de todas maneras, como les mencionaba, estas actas de la reunión con los libreros de Amazonas ya van a estar disponibles. Efectivamente, imagino pasado mañana, a más tardar, y... se les va a enviar, ¿no? Con los links del video, porque todo queda registrado en video, todo para que ustedes vean también, ¿no? El desarrollo de la misma. Y entonces pasaríamos a la votación de la mesa de trabajo con la Casa de la Literatura. Si hay algún voto en contra o en abstención, por favor, sírvanlo a expresar. No habiendo ningún voto en contra o en abstención, se acuerda por unanimidad la realización de la mesa de trabajo con Casa de la Literatura y la fecha de esta mesa tendría que ser el día, veamos ahora, bueno, lo calendarizamos en unos momentos, déjenos ver ahí el martes, podría ser lunes 16, o si no, el miércoles 18 tenemos sesión de consejo presidencial. Entonces el lunes 16 podría ser nuestra mesa de trabajo con Casa de la Literatura, lunes 16 a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la citación lunes 16 a las 11 de la mañana para citar también a nuestros estimados colegas de ProLima, ¿no? Entonces citar lunes 16 11 de la mañana, mesa de trabajo, Casa de la Literatura. Y recordar también, queridos colegas, que el jueves 19 tenemos la segunda mesa de trabajo con los libreros de Amazonas, ¿no? Como habíamos quedado en la mesa de trabajo, efectivamente participaron los estimados regidores. Esto va a ser el jueves 19, a las también 11 de la mañana, un día después de la sesión de consejo. Entonces, también saludando la presencia del regidor Verne Romero, presidente de la Comisión de Turismo y MIPE. Muy buenos días, estimado regidor, muchas gracias. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Gracias, estimado regidor. Bueno, y todavía no agotamos el tema de informes. Estamos aquí solamente mencionando estos informes. Y el otro informe que quería comentarles, este es un pedido, ¿no? Este es un pedido realmente. Era el siguiente, ¿no? Dialogando con algunos ciudadanos, colegas, también del mundo educativo, cultural, entre ellos el profesor catedrático Rubén Quirós, filósofo, poeta, entre otros colegas, mencionaban que son ciudadanos, habitan en el distrito de San Martín de Porres, y especialmente muy cerca al Parque Chuquitanta, ¿no? Parque Chuquitanta, nos informaban estos queridos colegas, fue es un lugar muy significativo, porque allí vivió, residió José María Eguren, el gran poeta, precursor de la poesía contemporánea en nuestro país, José María Eguren, que siempre se le relaciona con el distrito de Barranco, ¿no? Pero Eguren en su infancia, en su adolescencia, residió en Chuquitanta. En esa época Chuquitanta era un bosque, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Porque según algunos estudiosos, Eguren sufría de asma. Entonces en Chuquitanta tenía un clima un poco más seco, un clima más propicio para ello. Bueno, hay varios colegas, filósofas, filósofos, en fin... no solamente dedicados a esta profesión, sino también de la ciudadanía, de diferentes profesiones y oficios, que están muy interesados, comentaban, de que pudiera, este parque Chuquitanta, tendríamos que ver si depende, está en la jurisdicción de los estimados colegas del distrito de San Martín de Porres, o de repente está en nuestra jurisdicción como corporación municipal, pero que se pudiera... acordar, quizás recomendar, sugerir o a la Municipalidad de San Martín de Porres o a nuestra propia corporación la posibilidad de que este parque Chuquitanta sea el parque José María Eguren, ¿no? Como tributo al espacio creativo. Todos sabemos que nuestra creatividad surge de lo que nos alimentamos en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Ahí nacen pues, nuestros sueños, nuestras visiones, nuestras experiencias más profundas, ¿no? Entonces, es el espacio de Chuquitanta en el distrito de San Martín de Porres, por decir, el entorno espiritual del gran poeta José María Eguren, y yo quisiera acordar, con la venia de ustedes, queridos colegas regidores, sí podemos acordar, recomendar. Vemos, inmediatamente averiguamos, es un pedido que ha llegado muy recientemente, no he tenido el tiempo de seguro ustedes, queridos colegas, saben ya inmediatamente si este parque depende o no de nosotros, pero acordar, recomendar a la gerencia correspondiente de que se pudiera tomar en cuenta la posibilidad de nombrar o de caracterizar al Parque Chuquitanta como un parque de tributo a la memoria, al legado de José María Eguren. Ese sería el acuerdo, muy queridos colegas. Y bueno, no sé si hay algún comentario al respecto, si no, lo pasamos a votación. Entonces, lo sometemos a votación. Si hay algún voto en contra, en abstención del acuerdo, de recomendar a la gerencia correspondiente la posibilidad de realizar en el Parque Chuquitanta un tributo, ya sea a través del cambio de nombre o ya sea a través del acondicionamiento del mismo parque, a la memoria de José María Eguren, por ser un entorno fundamental, haber sido un entorno fundamental de su creatividad poética, ¿no? Bueno, no habiendo ningún voto en contra, en abstención, lo acordamos por unanimidad, muy queridos colegas, agradeciendo siempre su generosa disposición para esto. Bueno, entonces, queríamos, colegas, si tienen algún informe, algún pedido, hemos tenido el pedido del regidor Manuel Sicha, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, De repente tienen algún pedido, queridos colegas. Presidente, pido la palabra, sí, por favor. Estimada regidora Mercedes Risco, muchísimas gracias, por favor. Señor presidente, yo quería informar lo siguiente. Y primeramente agradecer profundamente en nombre de la familia de la maestra Martina Portocarrero el gesto generoso y en representación también de la Comisión de Educación y Cultura, de la Gerencia de Educación y Deporte, la presencia de nuestro querido licenciado Christopher Cesevich y de la doctora Renata Teodori en la despedida póstuma que se llevó en el Museo de la Nación, en el Salón Nazca. Bueno, nos hicimos presente con un bonito arreglo floral. La comisión dio el sentido pésame a la hermana de la maestra Martina Portocarrero, la señora Lidia Portocarrero, quien también yo con antelación informé que se estaba preparando y que le íbamos a decir la fecha cuando se iba a hacer el homenaje póstumo a la maestra en su reconocimiento artístico, su legado educativo y cultural como investigadora, también de esta famosa técnica de la sanación mediante las vibraciones vocales. Entonces, y aparte de eso también, porque ella es compositora de muchos hermosos temas, como ese aquel que en el Día de la Madre, una composición de ella que le hizo a su mamá, oriunda de Ayacucho, mamá chola, mamá india. Una composición muy sentida que de repente si la escuchan usted va a ver todo el cariño y el amor que le profesaba la maestra a su madre, que había sido la maestra que le había enseñado a amar la música de Ayacucho. Bueno, eso yo quería informar, mi querido presidente, y a la misma vez también de repente no hacerle recordar que si vamos a tener sesión de consejo el 18, usted como presidente de la Comisión de Cultura, mandar la moción formal de pésame, aunque un poco retrasadito, pero la moción formal de pésame, ¿no?, que se aprobó por unanimidad en esta comisión a la familia de la maestra Martina Portocarrero. Eso primeramente para, creo, no quedar mal por el tema del teatro, que en vida lo solicitamos por un acto solidario y no se pudo dar. Y bueno, creo que también conversamos con usted en la fecha, que creo que debe de ponerse la fecha para ver cuándo se le hace este reconocimiento, que se lo entregue el alcalde actual que ha juramentado el día de ayer, ¿no? Entonces, eso por favor no deberíamos olvidar, porque es un compromiso, creo yo, con una cantante a nivel internacional. Ha sido una cantante, creo que Sigi Maxuma era la máxima expresión como embajadora en el extranjero, la única artista que tiene una estrella en el pasaje de Hollywood. Si bien es cierto que la maestra Martina Portocarrero no llegó ahí, pero ha sido la artista que ha cantado en teatros de la India y que ha participado en talleres educativos como maestra, con esa técnica que ella estudió en la Universidad de Suiza, de la sanación, la curación del espíritu mediante el canto, mediante las vibraciones de las cuerdas vocales, ¿no? Una técnica muy interesante que fue muy valorada en la Universidad de Suiza. Entonces, por favor, señor presidente, no olvidar esos compromisos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias, muy estimada regidora Mercedes Risco. Siempre por esta profunda valoración que usted irradia, nos muestra sobre grandes personalidades de nuestra cultura, de nuestra entrañable dimensión musical, como ha sido, como es y como será, ¿no?, por supuesto, la maestra Martina Portocarrero. Entonces, realmente, no, agradecerle, sí, por supuesto. Ya la moción está tramitada, ¿no? Y vamos a hacer el seguimiento para que esta moción se pueda enunciar en esta sesión, primera sesión, es una sesión histórica la de este 18 de mayo, puesto que es una sesión presencial que retornamos luego de 2 años y un poco más de instancia virtual, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a realizar esto y también creo que hay algunas actividades, nosotros habíamos recomendado, ¿no? Por acuerdo de comisión, que tanto la recomendado, sugerido a la Gerencia de Educación y Deportes y a la Gerencia de Cultura, que saludamos su presencia aquí en esta comisión, algunas actividades, algunos eventos que se pudieran realizar en torno al legado de la maestra Portocarrero, ¿no? Y por supuesto estoy seguro que nos van a comentar cuáles han sido la siguiente sesión, lo podemos agendar para que puedan darnos un informe de lo que han lo que van a proponer. Entendemos que esta semana ha sido una semana muy especial, muy cargada, por decirlo de algún modo, porque en todas las gerencias están pasando por el tema de la situación. No se escucha bien. Se ha perdido la comunicación. Creo que se cayó la conexión del regidor Florentino. Sí, así es. Esperemos, entonces. Sí, se ha caído la conexión. Sí, me estoy comunicando con el regidor Florentino. Un momento. Gracias, Carolina. Se cayó la señal. Sí, ahorita estoy retornando. Aquí estoy. Estimados colegas, mil disculpas, se cayó mi internet y aquí estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, eso quería comentarles, queridos colegas, estimada regidora Risco, que por supuesto vamos a hacerle el seguimiento a la moción para que se pueda denunciar. Y vamos a buscar proponer también como un punto de agenda en la siguiente sesión que se puedan comentar las actividades o los eventos que se puedan relacionar con el legado de nuestra estimada maestra Martina Portocarrero. Agradecer, sumarme a su agradecimiento a las gerencias correspondientes, a la Gerencia de Educación y Deportes, a la Gerencia de Cultura, por esta manifestación, ¿no? De reconocimiento y de apoyo en momentos, bueno, tan difíciles que se dan en la partida, pues, de todo ser humano y sobre todo también de un artista, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro pedido o informe, queridos colegas. No teniendo ningún otro pedido o informes, entonces pasamos a la orden del día. A la orden del día, que es nuestro primer punto de orden del día, estimada Carito. Regidor. Orden del día. Propuestas por parte de la Gerencia de Cultura, Gerencia de Educación y Deportes y ProLima para la configuración de la Ordenanza Lima Ciudad Poética. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos un pedido de palabra de nuestro estimado regidor Manuel Sicha, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Estimado regidor, por favor. Sí, mil disculpas a la secretaria técnica, que tal vez hubo un error aquí, solicité, levanté la mano, pero creo que a destiempo. De todos modos, mil gracias, señor presidente, por la apertura para poder informar ante la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, un tema que compete al ámbito educativo y que estoy seguro que una vez lo conozcan, además que ya lo he podido conversar con algunos regidores integrantes de esta comisión, así como del Consejo, una iniciativa bastante interesante, bastante novísima, bastante buena además, que tiene que ver con una de las poblaciones vulnerables, la población de personas trans, que como ustedes la conocen además porque esta gestión ha tenido diversas iniciativas, también incluso lideradas a través de su presidencia, señor presidente de la comisión, y también de otros regidores y regidoras que me acompañan aquí, la regidora Mercedes Risco, la regidora Catherine Villanueva, y diversas iniciativas que se ha tenido desde esta gestión, pero que justamente una que compete al área de educación, estrictamente a la subgerencia de educación, a través de la gerencia de educación y deportes, no se había dado, pero ya se ha podido hacer en un primer momento, compartir esta iniciativa que les comento, ¿no? A través de un programa que lo diseñó la subgerencia de educación, este programa Empodérate, dirigido para cerrar las brechas a nivel educativo que existen para las personas trans. Recordemos, señor presidente, yo estoy seguro que usted está muy sensibilizado con el caso, así como la colega, la regidora Mercedes Risco y los demás colegas aquí presentes. Es una población que no ha logrado terminar los estudios, ¿no? Porque hay deserción escolar, porque han sido expulsados de sus hogares a la edad de la adolescencia, cuando probablemente la mayoría de nosotros hemos podido tener el privilegio de terminar la secundaria, y también tener el privilegio, en muchos casos de nosotros, estudiar una carrera universitaria o técnica, ¿no? Yo creo que un programa como el programa Empodérate, del programa Supérate Lima, que lidera la subgerencia de educación a través de la doctora Renata Teodori, y también del gerente Christopher Cesevich, ha sido posible que el municipio de Lima torne su vista hacia esta población que muy pocas veces se hace algo, ¿no? Ha sido además, señor presidente, lo puedo compartir abiertamente, porque además ha tenido un impacto mediático bastante saludado, bastante destacado por diversos líderes de opinión, instituciones, incluso organizaciones, destacando en todo momento que este municipio, esta gestión, ¿no? Liderada en su momento por el alcalde Jorge Muñoz, y estoy seguro que ahora con el alcalde Miguel Romero Sotelo, ha podido hacer algo en torno a esta problemática, ¿no? Muchas veces nos quejamos por qué, o la sociedad, ¿no? Por qué es que se toman estos trabajos, en el caso de las mujeres trans, por ejemplo, por qué es que tienen enfocado el trabajo en el trabajo sexual, cuando se obvia, se desconoce que la falta de oportunidades muchas veces es la que nos coloca a todas las personas. Yo estoy seguro que aquí, señor presidente, no sería la misma resistencia, fuerzas que usted y yo tendríamos, es que no hubiéramos tenido esta oportunidad de haber estudiado, ¿no? Siempre la educación es un arma, y aquí tenemos el privilegio de contar con diversos conocimientos que nos acompañan, no solo en el Consejo Metropolitano, sino también a nivel de funcionarios, pero también destacar, señor presidente, esa sensibilidad que ha mostrado en todo momento la Gerencia de Educación y Deportes, en la persona del gerente, Christopher Cesevich, de la subgerenta, Renata Teodori, también de la servidora, Nancy, también, que nos ha acompañado, la coordinadora del programa Supérate Lima, y qué duda cabe de todo el apoyo que hemos recibido de la Gerencia de Educación y Deportes, señor presidente. La verdad es que yo me siento bastante complacido. Ya hemos tenido un primer encuentro con estas usuarias del programa, ¿no? Han sido, señor presidente, 30, inicialmente eran 25 un programa piloto que se extendió a 30 mujeres trans en su mayoría. Nos reunimos en el Teatro Municipal, así que también celebrar, saludar que la Gerencia de Cultura siempre nos ha apoyado, siempre generando este tipo de espacios. Además, con la Gerencia de Cultura hemos liderado algunas iniciativas también en torno a la Semana de la Diversidad, que también, señor presidente, va a ser ocasión para compartirlo en esta comisión en otro momento, pero que ya se están haciendo los últimos esfuerzos para que sea posible. Y como le digo, en los rostros de estas mujeres se veía el día miércoles pasado, donde hemos tenido un taller liderado por el programa Supérate Lima de la Subgerencia de Educación. Se veía este ánimo, ¿no? Este apetito, que en ningún momento se les ha pagado a las usuarias para que vengan. Es decir, que muchas veces nosotros las organizaciones, señor presidente, a veces tenemos que darles movilidad para que puedan venir, o darles algún otro incentivo para que puedan acceder a estos espacios, pero no, en ningún momento se les ha dado algún incentivo. Al contrario, el único incentivo ha sido la posibilidad de esta municipalidad de abrir las puertas para que puedan educarse, ¿no? No negarles esa posibilidad. Y le cuento, señor presidente, que hemos tenido incluso mujeres trans de Lurín. Imagínense, han tomado un bus así de horas hasta llegar al Teatro Municipal, porque hay ese ánimo, ese apetito por educarse, por instruirse, pero también por cambiar una realidad que muchas veces golpea a esta población. Entonces, eso quería hacerlo como informe, señor presidente. Yo, la verdad, súper encantado, con el complacido, orgulloso de contar con funcionarios sensibilizados que apuestan por una visión de gestión pública, ¿no? Yo lo digo además como alguien que está en la gestión pública hace mucho tiempo. Creo que atreverse a ser valientes también en gestión pública implica tener esta incidencia por trabajar por el ciudadano, ¿no? Que es finalmente, o la ciudadana, ¿no? Que finalmente es por quien nos mueve a la administración pública, tener un trabajo y hacer eco de todos los servicios que podemos brindarles, ¿no? Si está en nuestras posibilidades, ¿por qué no hacerlo? Así que ese era todo, señor presidente. Yo lo he seguido compartiendo con algunos regidores y ha sido bastante... como le digo, ¿no? Una iniciativa muy buena que espero todavía la podamos continuar, fortalecerla, institucionalizarla. ¿Por qué no, señor presidente? Como ya hemos venido institucionalizando otras experiencias como el trabajo, la inserción laboral, ¿no? Que tenemos hacia algunas mujeres trans que están en el municipio de Lima, las ollas comunes también que se han podido registrar a través de la Gerencia de Participación Vecinal y otras iniciativas. Eso es todo lo que quería compartirles, señor presidente, a través de la mesa y a todos los regidores y regidoras que nos acompañan. Mil gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado regidor Manuel Sicha Chipana, por este informe, y que también compartimos muchísimo esa alegría, ese orgullo, esa alegría de que, como usted ha mencionado, se pueda... precisamente a partir de este programa Supérate Lima, a partir de esta iniciativa, de esta colaboración que por supuesto usted ha tenido allí y siempre reconocemos desde el inicio de esta gestión y desde mucho antes usted también en su trayectoria, este empuje, esta búsqueda, esta promoción en todas las posibilidades de desarrollo de la población trans, ¿no? Y en ese sentido coincidimos totalmente. La educación es un elemento fundamental de superación, de desarrollo humano, y por supuesto todo lo que se puede hacer alrededor de ello en la ciudadanía, en las diversas poblaciones, en la diversidad, que precisamente esa diversidad es parte de la complejidad y de la maravilla y del misterio del ser humano, ¿no? Todas las posibilidades en las cuales nosotros nos podemos expresar, sentir y hacer, ¿no? Entonces, realmente compartimos la alegría y por supuesto, en esta comisión siempre este espíritu de poder apoyar todas las iniciativas que permitan ese desarrollo. Claro que sí, siempre bienvenidas, ¿no? Y además, yo, bueno, no sé, es una iniciativa, como menciona nuestra estimada sugerente de educación muy valiosa, y por supuesto yo quisiera de repente sugerir, plantear, ¿qué les parece a ustedes? Que este taller que tiene, entiendo, este taller, este proceso de formación que se está dando, pueda tener también una memoria, ¿no? Pueda tener una suerte de, no sé si publicación, podría ser una publicación, un registro, que pueda tener una memoria para que, ¿por qué? Porque estos procesos de formación, y por supuesto tanto la Gerencia de Educación y Deportes como la Gerencia de Cultura tienen tantos procesos de formación que se dan, y que sería interesante tener esas memorias de alguna manera para que las futuras gestiones y también las futuras generaciones contemplen, ¿no?, cómo se fue desarrollando, cuál fue su impacto, cómo fue los testimonios de las personas participantes, cómo llegaron, con qué de repente ideas, temores o anhelos, y con qué convicciones, con qué sueños y con qué realizaciones salieron, por ejemplo, también de los respectivos talleres, ¿no? Entonces, podría ser, estimado regidor, también una iniciativa que pudiera, digamos, sumar, ¿no?, modestamente a lo que vienen realizando, ¿no?, y a la labor de desarrollo, de promoción de todas las poblaciones que conforman esta gran ciudad, y haciendo mención también de la población trans, ¿no?, tan importante. Entonces, muchísimas gracias. De repente, en su momento, si usted considera también, regidor, se pudiera, culminado, ¿no?, estos talleres, se pudiera hacer un breve informe sobre esta situación, y que, bueno, se pudiera hacer una memoria sobre ello. Bueno, les agradecemos muchísimo, de verdad, les agradecemos muchísimo sus participaciones, sus informes. Vamos entonces con el único punto de la orden del día, que son las propuestas que han desarrollado tan generosamente nuestros estimados colegas de la Gerencia de Educación y Deporte y nuestros estimados colegas de la Gerencia de Cultura, ¿no?, aquí presentes. Y entonces pasamos a ese punto para poder ceder el uso de la palabra a quienes lo soliciten, por favor, no sin antes dar la bienvenida, nuevamente reiterando nuestra gratitud, a la gerente de Cultura, Fabiola Figueroa, y al gerente de Educación y Deportes, Christopher Cesevich. Ha solicitado el uso de la palabra el estimado gerente de Educación y Deportes, Christopher Cesevich. Bienvenido, estimado Christopher. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado presidente, apreciados miembros de la comisión, regidores, miembros de la comisión, compañeros funcionarios. Quisiera que nos permitan, por favor, compartir. Hemos realizado la propuesta de un modelo en la línea del documento de la ordenanza de Lima Ciudad Poética que muy bien ha compartido su despacho. El proyecto de la ordenanza de Lima Ciudad Poética lo hemos analizado en equipo, hemos estimado un modelo, no sé si se puede apreciar, un modelo que se retroalimenta solo, ¿no? En primer lugar, tenemos las expresiones poéticas, ¿no?, que vendrían a ser estos insumos, ¿no?, que plantea la ordenanza, las expresiones escritas, visuales, sonoras, escénicas, pedagógicas. Estas expresiones van a ingresar a un proceso nutrido por los diversos enfoques que bien en unos lados se comentan dentro de la ordenanza. Algo que nosotros queremos aportar y queremos, se va a explicar en la siguiente diapositiva, es que el proceso de utilizar los insumos de la expresión poética con los enfoques Ese proceso se tiene que dar dentro de una promoción de la investigación. Esta promoción de la investigación nos va a generar unas líneas de investigación que nosotros queremos proponer y van a estar en la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, el objetivo es que esto conlleve a la formación y que sea el objetivo de, y eso también es un aporte que queremos hacer, a la formación de comunidades creativas, educativas y poéticas, ¿no? Y que estas comunidades, bueno, acá hay un error, la flecha debería estar de retorno, mediante la participación ciudadana, nuevamente nutran el proceso y tengamos un retorno ya a, y que esto sea un proceso cíclico, ¿no? Que sea un proceso cíclico y que las comunidades creativas sean quienes mantengan estas actividades que van a estar dentro de las líneas de investigación. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Bueno, estoy hablando de... Siguiente, por favor. Estamos hablando de tres líneas que están también dentro de un enfoque, bueno, nutridas por los enfoques y que van a conllevar a las actividades que en buena cuenta también menciona también la ordenanza, ¿no? La línea 1 es difusión de las creaciones de formatos accesibles, la democratización del acceso a la información y la reflexión multidisciplinar, el respeto a la diversidad cultural, a los derechos culturales, el fomento de la interculturalidad, y la línea 3, el estímulo a la investigación creativa y la innovación. La idea es generar en estas líneas y dentro de las actividades también conocimiento, contenido que pueda ser publicado también previamente, ¿no? Voy a darle la palabra a Margarita, tal vez para que nos explique un poco más el enfoque de las líneas, ¿no? Margarita, por favor. Muchísimas gracias, muy estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deportes. Creo que nuestra estimada, bienvenida también a nuestra estimada historiadora Margarita Cegarra. Tenía justo el micrófono en silencio, pero ya lo activó. Sí, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Margarita. Muchas gracias. Saludos, señor presidente, señores regidores, funcionarios. Voy a volver a compartir la pantalla, si me permiten. Retomando los enfoques y entre los enfoques y perspectivas que se habían presentado en la ordenanza, veíamos que se podía caracterizar de alguna manera estas actividades, dándole énfasis, por ejemplo, la parte que tenía que ver con derechos humanos y Lima Ciudad Educadora, que enfatizaba la creación de formatos accesibles, el democratizar el acceso a la información y dar pie a reflexiones multidisciplinares, podían ser canalizados a través de estos dos festivales que había previsto el proyecto de ordenanza, en 2 meses distintos del año, que tuviese esa característica multidisciplinar, democrática y en formatos variados, diversos y accesibles que se presentaran en los festivales. De la misma manera, la creación de la plataforma virtual que ha propuesto el proyecto de ordenanza podía ser, tener un poco estas características que en realidad, basados en enfoques como derechos humanos, pues, y equidad, tienen un mundo para tratar y para difundir, ¿no? Porque un poco la plataforma es un elemento muy importante, como se ha visto desde la gerencia, muchas oportunidades para la difusión, el acercamiento a la ciudadanía. Lo hemos visto en la época de pandemia y se sigue, nos hemos quedado con eso, ¿verdad? Ha sido un aprendizaje para todos de la pandemia. En la segunda línea se unen todos los enfoques y perspectivas relativos a la diversidad cultural, la interculturalidad y la protección del patrimonio histórico de la nación, para dar lugar a estos 3 congresos que plantea el proyecto de ordenanzas en 3 meses distintos del año, que tendría una característica de diálogo intercultural y de investigación fuertemente, ¿no? De generación de nuevos conocimientos. Y en la línea 3, que se centra en lo creativo, en lo innovador, en lo multidisciplinario, ¿no? Bien, digamos, desde esos enfoques se encontrarían en este espacio o centro en donde habría innovación, pensábamos quizá becas, becarios, ¿no? 5 becas anuales, por decir, que pudiesen ser por 3 meses, en donde tuviesen personas desde distintas trayectorias y profesiones, que tuviesen quizá el mínimo de bachillerato, por decir una propuesta, o quizá licenciatura, habría que evaluarlo, para que pudiesen desde una visión multidisciplinar abordar distintos problemas ciudadanos, desde, digamos, limpieza del río Rima, que ver los residuos sólidos, arqueólogos que están examinando problemáticas contemporáneas de manejo hidráulico, con una mirada de largo aliento hasta el presente, ¿no? Distintos enfoques que, en donde se hubiera garantizado el abordaje multidisciplinario. Entonces, esto sí implicaría quizá un espacio que habría que buscar, pero se podría trabajar con permanencia o quizá a través de algunos meses, ¿no? Habría que ver qué vida tiene, si es una vida permanente o es temporal, ¿verdad? Pero creo que la propuesta tendría esa característica de innovación, creación y multidisciplinariedad. Muchísimas gracias, estimada Margarita Cegarra, directora jefa del programa Lima Lee, y tiene el uso de la palabra nuestra estimada subgerente de educación, la maestra Renata Teodori. Muy bienvenida y buenas tardes ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días, señor presidente de comisión y señores regidores y señores gerentes, funcionarios, amigos. Yo justamente, como lo señaló nuestro gerente, en nuestro trabajo en equipo, yo quiero destacar... ¿El volumen está bien? Sí. Correcto. Señalar lo siguiente. Que en los fundamentos es muy importante lo que se plantea en la ordenanza, es la necesidad de un nuevo paradigma de la creatividad. Es realmente, yo creo, y se vincula con el problema en la ordenanza. Yo también señalo que es muy importante que en estos festivales estemos muy digamos, vinculados a la territorialidad, es decir, nuestra Lima, que es nuestro ethos, nuestra ciudad poética, debe en sus festivales expresarse estas diversas raíces prehispánicas, andinas, amazónicas, de otros países, de otras culturas, como puede ser Japón, puede ser la cultura italiana, en fin, por supuesto la hispánica. Entonces, realmente, en este interesante... Yo creo que modelo que plantea nuestro gerente, hay que recalcar ello, recalcar el tema de justamente la ciudad poética debe como diría también Manuel Castells, el gran sociólogo, ¿no? Español, hablamos de una importante territorialidad y el centro de innovación yo creo que debe estar vinculado también a las universidades. Nosotros como Gerencia de Educación y Deportes tenemos nuestros foros muy enriquecedores. Y luego también yo quiero destacar algo que también ya lo ha tratado el señor, nuestro regidor Sicha, todo lo que significa la inclusión, ¿no? En el sentido más, esta inclusión implica personas, implica también visiones del mundo, implica diversidad, ¿no? Entonces, étnica, religiosa, en fin, también opciones, y bueno, y todo esto nos lo expresamos, ¿no? Pero justamente quiero destacar que esta propuesta de ordenanza nos lleva a profundas reflexiones, es decir, yo creo que es una para la educación, como la entendemos en la Gerencia de Educación, es fundamental, porque para nosotros la educación es creación. Para nosotros, todo el desarrollo de las inteligencias múltiples, quizás se podía expresar en la ordenanza, no sé si sería, y todo lo que significa la innovación es el futuro, ¿no? La innovación, el I+D+I. Entonces, yo creo que es un documento sumamente rico, el de la ordenanza. Yo creo que todavía nos lleva justamente a mayores reflexiones. Yo creo que con el plan maestro, con la Gerencia de Cultura, con la Gerencia de Turismo, con las diversas comisiones, realmente es transversal la propuesta. Me parece que es una propuesta de ordenanza que nos lleva a muchísimos simbolismos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada maestra Renata Teodori, subgerente de Educación, estimada Margarita Cegarra, estimado gerente de Educación Christopher Cesevich, realmente por estos muy importantes aportes, reflexiones que ustedes están desarrollando y que nutren fundamentalmente, de manera fundamental, ¿no? Este proyecto de Ordenanza Lima Ciudad Poética, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuación con nuestros estimados colegas, saludando a la estimada gerente de Cultura, Fabiola Figueroa, también para poder hacer sus aportes, no sin antes realmente pues agradecerles, ¿no? Por esto, por todo lo que ustedes están mencionando y que ahora también van a mencionar nuestros estimados colegas de la Gerencia de Cultura. Estimada Fabiola Figueroa, bienvenida. Buenos días, estimado regidor Florentino, estimados regidores, regidoras. Disculpen que tengo unos problemas de conectividad, pero quería compartir, agradecer también la presentación que ha hecho Christopher y Margarita, ¿no? Porque creo que han hecho un ejercicio bien interesante de tratar de organizar de alguna u otra modo un flujo, ¿no? En lo que propone la ordenanza, ¿no? Nosotros hemos podido revisar y dialogar en torno a ella, ¿no? Porque realmente el documento nos llegó el día viernes en la noche y no hemos podido, digamos, profundizar en aportes concretos, ¿no? Pero sí en reflexionar sobre ella, ¿no? Y una primera reflexión que teníamos era con respecto a los enfoques, ¿no? Porque los enfoques que se han tomado en la ordenanza son los que se redactaron para la ordenanza de los lineamientos para el diseño del plan de los planes municipales del libro y la lectura, ¿no? Entonces, lo que pensábamos, ¿no? Era que debiéramos profundizar en enfoques que vayan más acorde con lo que propone la ordenanza, ¿no? Y creo que aquí en lo que ha presentado Margarita, sobre todo esos como tres centros tal vez, ¿no? Que pueda tener esta propuesta, ¿no? Pueden ser un punto de partida para esos enfoques, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? Pensaba en lo que supone el enfoque de investigación, ¿no? Y la diferencia que existe entre un enfoque de investigación académica y un enfoque de investigación del arte, desde el arte, ¿no? En donde se investiga con el cuerpo o se investiga con los sonidos, ¿no? o con la materialidad, pero no bajo un marco teórico o bajo una... la validación de una hipótesis, ¿no? Sino más bien aquello que permite justamente la innovación y la posibilidad de nuevas creaciones, ¿no? Que no están necesariamente vinculadas a algo real, vigente o existente, ¿no? Como sí es, digamos, un poco más la investigación desde las teorías del conocimiento, ¿no? Entonces, desarrollar, por ejemplo, esos enfoques, ¿no? Sería bien interesante, ¿no? Y lo mismo también con respecto, por ejemplo, a temas que tienen que ver con la diversidad o que tienen que ver con la inclusión, ¿no? Porque definitivamente en los temas del arte y de la cultura hay enfoques vinculados a los temas de la inclusión, ¿no? Para muchos aspectos, ¿no? No solamente, digamos, para las personas que tienen, que son de prioritaria atención, ¿no? Sino justamente para permitir, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En la educación, ¿no? Ciertos aspectos de la formación primaria, ¿no? Puedan ser mejor adaptados, ¿no? O sea, hay enfoques educativos que se basan en la creatividad, ¿no? O en el arte, ¿no? Entonces, sería importante como también tener esa mirada dentro de los enfoques, ¿no? Eso, digamos, como una de las reflexiones, ¿no? Que comparto, que en verdad las hemos dialogado con el equipo, ¿no? Luego, por ejemplo, ya un poco más a nivel del ámbito de orden, digamos, ¿no? Funcional de la ordenanza, ¿no? Tal vez sí sería como interesante pensar en algunos documentos referenciales de acuerdos nacionales y de políticas nacionales y de la misma, digamos, ley orgánica de municipalidades y el reglamento de organización y funciones para delimitar, ¿no? De alguna manera las funciones y para delimitar el ámbito de articulación, ¿no? Porque hay un componente de articulación importante en la idea de esta ordenanza, ¿no? Entonces, debiera ser un punto el tema de articulación, ¿no? Y una articulación interna. Y pensamos también un punto de la participación ciudadana, ¿no? Pero no de la participación del ciudadano que va a ser beneficiario de esta ordenanza, sino de aquel que debe complementar, ¿no? A las áreas municipales para que esta ordenanza suceda. Como lo ha mencionado Renata, por ejemplo, el ámbito de las universidades, ¿no? En el caso, digamos, de temas de arte y cultura, el ámbito de las escuelas de arte, ¿no? Las escuelas de formación artística que existen en la ciudad, o los centros de investigación artística, ¿no? Sobre todo los centros de investigación artística contemporánea, ¿no? Y también, pues, comentamos el tema de la innovación, ¿no? Porque también es como un enfoque que en la propuesta de ordenanza para el plan del libro se enmarca en un ámbito de la innovación, ¿no? Pero hay unas tendencias a nivel mundial, ¿no? Sobre la innovación en procesos de participación ciudadana, ¿no? Que justo hay un elemento clave en la propuesta de ordenanza donde se habla de que el ciudadano participe de espacios de innovación para solucionar problemas de su comunidad, ¿no? Y ese es un enfoque de visión de las ciudades del futuro, ¿no? Que lo plantea el BID, que lo plantea el PNUD, ¿no? Entonces, ese enfoque debiéramos recogerlo, ¿no? Y no tanto como usar los otros enfoques, ¿no? Sino como el enfoque hacia el cual queremos orientar, ¿no? Porque esos espacios de innovación ciudadana, ¿no? De participación ciudadana, no es lo mismo de una innovación científica, ¿no? Utiliza la ciencia, ¿no? Pero busca sobre todo atender a problemas cotidianos de la ciudadanía, ¿no? Por ahí va el enfoque, ¿no? Digamos, ¿no? Y que tiene mucha reflexión en torno al ámbito territorial y a lo que se llama las metodologías del urbanismo táctico, ¿no? Entonces, como que tal vez desde lo que han propuesto Margarita, ¿no? De estos tres puntos, ¿no? Podríamos ver qué enfoques podríamos priorizar, desarrollarlos para lo que se busca en la ordenanza, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente los festivales, las acciones, los encuentros, pues se establecen como acciones concretas que van a permitir eso, ¿no? Y algo que sería interesante, sé que es complejo, ¿no? Pero creo que políticas como esta, ¿no? Dan un paso más allá, ¿no? En lo que se busca de la política tal vez más conservadora en el ámbito de la cultura y la educación, ¿no? Y en qué medida, ¿no?, se pudiera pensar, ¿no?, en que sí, ¿no?, al menos una de esas actividades que propone la ordenanza pudiera tener un presupuesto, ¿no? Es decir, y pudiera establecer medidas de impacto, ¿no? Es decir, que se evalúe la ordenanza, ¿no?, y que, para que pueda ser replicada, ¿no? Porque de verdad que las pocas ciudades que tienen algún tipo de programa, ¿no?, o proyecto que busca, ¿no?, transformar la ciudad a partir de la educación y la cultura, dedican mucho tiempo a ello, ¿no? Y son pocas, ¿no? No son muchas en el mundo en realidad, ¿no? Pero podemos buscar referentes, ¿no? Eso un poco ha sido las reflexiones, en verdad, que hemos tenido sobre el contenido, ¿no?, más allá de la forma, la fórmula, ¿no?, los apuntes que nosotros hemos podido brindarnos. Es decir, por ejemplo, crear un centro de innovación, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, no más el festival, ¿no?, los congresos, los encuentros, pueden ser algo que de repente, pues, surja desde los propios recursos de las áreas, ¿no?, y que se motiven desde las propias actividades como orientaciones, ¿no? Pero ¿en qué medida realmente, ¿no?, esta ciudad necesita un centro de creación contemporánea que permita la innovación de todos los aspectos, ¿no?, que tiene que ver con el arte y con la educación, y el vínculo del arte y la educación, ¿no? ¿En qué medida es posible crear un espacio así, ¿no?, y qué se requiere para ello? Que no puede ser inmediato, ¿no?, pero que debiera ser un objetivo, ¿no?, al que debiera apuntar nuestra ciudad, ¿no?, que incluya nuevos lenguajes, que incluya nuevas comunidades, ¿no?, y que esas nuevas comunidades aporten desde sus conocimientos, aporten desde sus estéticas, aporten desde sus poéticas a esa construcción de una ciudad más inclusiva, ¿no? Entonces, eso como las reflexiones que de alguna manera hemos tenido, ¿no? Y que esa participación de la ciudadanía. Y eso es otro elemento, que la ordenanza debiera contemplar una participación activa de los grupos de ciudadanos, ¿no?, en el desarrollo de esas actividades, ¿no? No solamente de las instituciones aliadas, ¿no?, sino en qué medida, ¿no?, las diferentes comunidades educativas y culturales, ¿no?, van a poder participar de la construcción de esos contenidos, de esas prioridades que podría implementar la ordenanza, ¿no? Eso como en las reflexiones un poco que tenemos acá, que tengo acá apuntadas de lo que conversamos ayer con el equipo, ¿no? Sí, eso en líneas generales, ¿no? Muchísimas gracias, he estado apuntando tanto las reflexiones de nuestros estimados colegas de la Gerencia de Educación y Deportes, como las reflexiones que ha manifestado estimada Fabiola, gerente de Cultura, sobre este proyecto de ordenanza. Y de verdad, agradecidísimo, porque todas sus reflexiones iluminan grandemente este proyecto, ¿no? Lo iluminan, lo alimentan, lo nutren, y ver cómo, ser testigo de cómo se construye, cómo sus respectivas perspectivas son como luces que se engarzan a un centro que crece en resplandor. Y eso realmente me hace recordar a esta metáfora, a esta imagen del paraíso en Dante Alighieri, cuando en el paraíso las almas están viajando, ¿no? Pues, Dante Alighieri es una proyección increíble, ¿no? Porque no había, en esa época, pues no se había filmado Interstellar, estas películas, pero ya Dante Alighieri se había imaginado el paraíso como estas almas que son como esferas, ¿no?, luminosas, y que al preguntarse unas tras otras, ellos, Dante está en el círculo de los creo que de los contemplativos, y le dicen, pregúntanos, ¿no? Y Dante pregunta y ve que cada vez que alguien pregunta algo, la luz se incrementa. Y dice, ¿por qué se incrementa la luz? Es que un preguntar o un responder es un acto de amor, ¿no? Y el amor nos hace iluminar más. Hay una incandescencia más intensa al poder compartir estos saberes, ¿no? Y ustedes realmente iluminan más esta incandescencia que busca, ¿no?, plantear esta ordenanza con la generosísima y gentil reflexión que plantea. No, muy, muy interesante, muy... Realmente yo he tomado notas, ya voy llenando más o menos 10 páginas de lo que ustedes van comentando, y además que esto lo vamos a escuchar varias veces, esta parte del video, para poder también tomar nota. Yo quisiera saber si algún colega, muy estimado o estimada colega de la comisión, quisiera hacer uso de la palabra sobre el tema. Yo entiendo ahorita que, por ejemplo, ustedes están y les agradezco muchísimo, porque realmente sabemos que ustedes están pasando por un tema de transferencia. Están a full. Yo quisiera también esto comunicarlo a la ciudadanía que nos contempla. Nuestros estimados colegas funcionarios están a full en este momento, porque claro, por cuestiones administrativas esto implica una transferencia, ¿no? Ayer ha juramentado nuestro estimado nuevo alcalde, el arquitecto Miguel Romero, y él hablaba en este discurso continuando, ¿no? Continuando con lo que planteaba nuestro estimado alcalde Jorge Muñoz, de este poner al ciudadano en el centro, de esta gestión humanizada. El arquitecto, ahora alcalde metropolitano de Lima, Miguel Romero, hablaba de la Lima ciudad humanizada, ¿no? Entonces creo que esto es un momento para mí histórico, ¿no? Y yo lo he mencionado en algunas instancias del Consejo Metropolitano, ya con anterioridad, meses anteriores. Es un momento histórico porque, si bien es cierto, estamos en una crisis grande, no solamente nacional, en el ámbito social, político, económico, sino también mundial, ¿no? Hemos pasado una pandemia increíble, ¿no? Increíble, realmente, ni en las ficciones se habían prefigurado este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, pero frente a eso, frente a estas situaciones, y recordando, siempre evocando posiblemente una dialéctica, ¿no?, donde hay más crisis, aparecen también las generosidades propias del ser humano, ¿no?, que nos permiten encontrar esos puntos de salida, y yo creo, y creo que es el sentir de toda esta comisión, y por supuesto de todos ustedes, que la creatividad, ¿no?, entendida en un amplio, profunda dimensión de experiencia, de experienciar la vida, constituye un elemento fundamental de sanación y de desarrollo humano, ¿no? Entonces, ustedes lo han expresado muy bien esto, y realmente agradecerles por esta retroalimentación. Yo quisiera sencillamente, no sé si nos confirmaría nuestra estimada Carito, en la sesión pasada nosotros propusimos una mesa de trabajo para esta ordenanza, estimada Carito. Creo que no lo hemos hecho todavía, ¿no? Creo que no tomamos ese acuerdo. Aún no, regidor. Aún no, ¿no? No se ha hecho un acuerdo. Sí. No. Yo quisiera consultarles, estimados colegas, ¿hasta cuándo ustedes están en este proceso de transferencia, digamos, a tope, ¿no? Porque ahorita están a tope, y agradecerles doblemente, porque estando así, ustedes han podido compartir con nosotros estas reflexiones. Podrían habernos dicho, lamentablemente, estimados colegas, todavía no podemos hacer. Claro, este es un adelanto, ¿no? Pero para hacer las primeras reflexiones, son realmente pues maravillosas. Entonces, yo quisiera consultarles, estimados colegas, porque tampoco es el propósito nuestro que ustedes pues estén asfixiados, ¿no?, en las múltiples tareas. Entonces, creo que ha levantado la mano nuestro estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deportes. Estimado Christopher Cesevich, bienvenido, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias por mencionar ello. Igual, comentarle que ha habido un proceso, estamos dentro de un proceso, como bien lo menciona usted, proceso que tiene un cronograma de esta semana. Hay una primera, entiendo yo que hay una primera ronda de exposiciones también frente a las personas designadas por nuestro nuevo alcalde para presentar el avance y las acciones de las gerencias que nosotros dirigimos. Y entiendo que en este primer grupo de gerencias que están exponiendo ello terminan de exponer, terminarían el día de mañana. Luego de eso, entiendo que va a haber un segundo cronograma en donde estaríamos involucrados ya otro grupo de gerencias, donde estaría, entiendo, la gerencia de cultura, la gerencia de educación y deportes, pero todavía no sabemos ello, si eso va a ser desde el jueves, si eso va a ser el viernes o tal vez algún día de la próxima semana, ¿no? Todavía no tenemos esa información. Estamos atentos a ello. Y igual nosotros seguimos trabajando, hemos estado en este proceso de transferencia, que dicho sea de paso es, nosotros acá lo tomamos como, espero, un ejercicio de lo que va a venir en diciembre, ¿no? En octubre, los meses posteriores a las elecciones, pero hemos tenido que hacerlo ahora de manera, se podría decir, muy acelerada, ¿no? Entonces sí han habido, y en este momento también hay personas trabajando en ello. Y para concluir, debo decir que hasta el día jueves, este jueves, no sabríamos más o menos cómo se plantearía la próxima semana para... si es que todavía no tenemos el nuevo cronograma, ¿no? Pero entendemos que a partir del día jueves sí tendríamos este nuevo cronograma de exposiciones y que entiendo cierran este proceso de transferencia, ¿no? Eso podría comentar, estimado presidente. Muchísimas gracias, muy estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deportes. Sí, entonces precisamente... entendemos entonces que esta semana y la siguiente semana todavía está pues en todo este tránsito, transferencia, y podríamos nosotros, antes que nada, proponer, a nuestros estimados colegas, tienen a bien proponer la mesa de trabajo, que yo creo que podrían ser de una o dos reuniones, ¿no? La ordenanza, porque en verdad los enfoques que ustedes plantean son muy interesantes, pero poder tenerlos, dedicarnos a eso durante una hora, hora y media, en dos reuniones, creo que podría llegar a un buen puerto para que, por ejemplo, podríamos tomar acuerdo para realizar esta mesa de trabajo de esta ordenanza y empezarla, de repente, por ejemplo, el 23 de mayo, ¿no? Que sería todavía en 2 semanas, y... en una reunión muy puntual, y quizás en una siguiente reunión un 30 de mayo, y así, muy, muy puntual, ¿no? También para que no comprometer tanto las apretadas agendas, ¿no? Que se están dando, producto también de esta transferencia. Entonces, pero antes que nada, yo quisiera someter a votación nuestros queridos colegas regidores, diciendo ya el último punto de orden del día, el primer y último punto de orden del día, someter a votación la conformación de la mesa de trabajo para la elaboración, la elaboración de la ordenanza Lima Ciudad Poética, ¿no? Estimados colegas regidores, si hay algún voto en contra o una abstención, por favor, enunciarlo. No habiendo ningún voto en contra ni abstención, y agradeciendo muchísimo su aprobación por unanimidad, queda aprobada este acuerdo de comisión para la realización de la mesa de trabajo de la Ordenanza Lima Ciudad Poética, pero le daremos fecha, yo creo que el lunes 23 podríamos reunirnos a las... a ver, vamos a ver, permítanme un momentito, el lunes 23 es un buen día, ¿no? Pues justo son dimensiones energéticas referenciales con las que nos desplazamos, nos marca el día precisamente de inicio de desarrollo de estrategias, ¿no? El lunes 23 de mayo, un día de rata de fuego, a la hora del caballo de madera, desde la perspectiva de la tradición oriental, ¿no? Que también es uno de los referenciales que siempre consideramos a la hora de realizar. Es un día muy propicio y, bueno, entonces nos marcaríamos para realizar, ¿no? Esta primera reunión, de repente, el lunes 23, podría ser o a las 10 o a las 11, vamos viéndolo, estimados colegas, también... si ustedes tienen alguna actividad a las 12, bueno, lo hacemos a las 10, o si tienen una actividad temprano, podemos hacer a las 11, o de repente a las 12, ¿no? Pero si lo pueden agendar ahí el lunes 23. Bueno, agradecemos muchísimo su participación, son las 12:32, realmente muchas gracias por estos enfoques, esta retroalimentación sobre la ordenanza Lima Ciudad Poética, que busca promover precisamente esta creatividad y esta participación ciudadana, estos enfoques de innovación, de investigación en la ciudad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no sé si hay alguna participación, algún de nuestros comentarios, de nuestros queridos colegas regidores. Si no, podemos dar por culminado esta sesión de comisión. Yo quisiera, bueno, desde ya saludar, ¿no? Saludar esta también conceptualización que suma, que continúa, pero como toda continuación también es un planteamiento. Cada ser humano, me encuentro leyendo a Ortega y Gasset, que habla sobre el perspectivismo, ¿no? Cada ser humano tiene una perspectiva de la realidad, de la existencia, ¿no? Y no tenemos, pues, no somos dueños de ninguna manera de la verdad, y quizás no podamos encontrar la verdad, pero esa perspectiva y esa suma de perspectivas quizás nos puedan acercar a acariciar o escuchar los susurros de esa misteriosa, invisible e inconmensurable verdad, ¿no? que nos aborda la realidad. Muchísimas gracias. Yo quisiera despedirnos agradeciendo, por supuesto, a ustedes esta presencia y seguir en ese trayecto ahora conceptualizado como esta Lima ciudad humanizada. Saludando esta propuesta, y nosotros estamos en la Lima Ciudad Poética, ¿no? Entonces hay unas resonancias ahí muy interesantes, la Lima Ciudad Educadora, la Lima Ciudad Cultural, la Lima, estos anhelos de Lima, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que nuestra estimada regidora Gloria González quería hacer uso de la palabra. No, ¿sí? Ya, lo vi con el micro encendido. Ya, no. Entonces, agradecerles muchísimo. Entonces, agradecerles muchísimo por su presencia, y nos vemos entonces, bueno, nos vemos en la sesión de consejo el miércoles 18 y en la mesa de trabajo del día 23, estimadas regidoras. Muchísimas gracias, estimados regidores, muchísimas gracias, estimados funcionarios de la Gerencia de Educación y Deportes, funcionarios de la Gerencia de Cultura. Muchas gracias, muchas bendiciones.